Hola a todas, soy Melania Cheung, soy nutricionista, vivo en Costa Rica y quería compartirles pues un poquito de mi conocimiento con respecto a alimentación en el síndrome de ovario poliquístico. Voy a estar compartiéndole a todas ustedes un montón de información súper, súper linda. Ya vamos a comenzar. Muy bien. Entonces, pues yo quería primero hacerles como un resumen o una síntesis de qué es lo que ocurre en las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. Una de las características más frecuentes es que hay niveles más elevados de insulina. Esos niveles elevados de insulina pues van a tener otros efectos secundarios. Tienen como tipo un efecto bola de nieve, se eleva la insulina. Esto es producido por el páncreas y la forma o el uso regular que tiene el cuerpo de la insulina es para poder aprovechar la energía del azúcar y que las células la puedan utilizar como si fuese un carrito que necesita combustible. Y entonces la insulina es muy, muy importante, nos permite que nuestras células utilicen energía, o sea, que nos sentamos con energía, que tengamos fuerzas. Cuando hay desequilibrios con la insulina, cuando hay resistencia a la insulina, que es una condición muy frecuente en mujeres con poliquistosis, lo que termina ocurriendo es que el cuerpo pues va liberando más insulina y esto hace cambios hormonales a nivel de, por ejemplo, andrógenos, cambios en la testosterona y esto puede afectar pues la piel, el cabello, la sudoración, la menstruación e incluso tener temas con la fertilidad. Entonces, pues es muy importante el tema que vamos a trabajar hoy porque les voy a enseñar herramientas a través de la alimentación, la nutrición, de cómo podemos llevar mejor este síndrome. El síndrome de ovario poliquístico es un síndrome crónico, es algo que pues se puede manejar, pero si no lo tratamos nos puede afectar y se puede ir poniendo peor y peor. Entonces es muy, muy importante todo esto que les vamos a estar contando y comentando. Básicamente, como para comenzar, si les quería contar, la recomendación en general es una alimentación que sea baja en carbohidratos simples. No significa hacer dietas locas, ya lo vamos a ver más adelante. No significa matarnos de hambre, ni mucho menos. Significa darle a nuestro cuerpo lo que necesita. Hoy vamos a aprender a no comer menos, sino comer mejor. Y les voy a dar bastantes estrategias para apoyarles un poquito con el tema del peso, porque en muchísimos casos, cuando hay poliquistosis ovárica, hay aumento de peso y cuesta un poquitillo más bajarlo. Entonces, pues, saquen un cuaderno, anoten todas sus dudas, porque las vamos a estar evacuando al final de la charla. Sáquenme mucho el jugo, aprovechen mucho y cualquier duda que tengan, ustedes nos las hacen llegar a través del Facebook. Entonces, primero lo que les quería contar, muy, muy importante. Como yo les estaba contando que es importante tener una alimentación que sea baja en carbohidratos simples, bueno, ¿cuáles son entonces los alimentos que sí puedo consumir, verdad? ¿Cuáles son los que yo sí puedo comer? Entonces, ahí, como pueden ver en la pantalla, yo les recomiendo muchísimo alimentos que sean altos en fibra. Esos alimentos altos en fibra nos van a ayudar a que nuestro azúcar, el azúcar que estamos consumiendo de los alimentos, se absorba de forma más lenta, causando menor impacto en nuestra sangre, causando menor impacto a nivel de insulina. Entonces, nosotros consumimos o tenemos una alimentación que es alta en fibra, el azúcar de los alimentos, digamos, por ejemplo, si yo como arroz, una cosa es comer arroz blanco y arroz integral. Si yo como arroz blanco, el arroz blanco me va a subir muy rápido el azúcar, mi cuerpo va a liberar mucha más insulina y vamos con ese ciclo que les estaba contando. Si yo como arroz integral, por ejemplo, una cantidad apropiada para mí, para mis necesidades, esta fibra del arroz integral me va a ayudar a que yo absorba más lento el azúcar a nivel de sangre. Va a hacer que el páncreas libere más lentamente insulina. Entonces, eso es lo que vamos a estar intentando con los alimentos. Vamos a buscar, o ahí les dejé ejemplos de algunos alimentos, no son los únicos, hay un montón más. Vamos a buscar los que son altos en fibra, los que son altos como en cascaritas, que requieren mucha masticación. Entonces, vean los que tenemos ahí tenemos crucíferas, tenemos vegetales de hoja verde como la brócoli, la coliflor, el repollo, el kale, que es esa col rizada, ¿verdad? Que es como súper durita, esa es altísima en fibra. Además, vean que son alimentos súper, súper nutritivos.
Muchas mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen deficiencias de algunos nutrientes, por ejemplo, de vitamina D. Entonces vamos a buscar también alimentos que no solamente nos sacien y que tengan fibra, sino que tengan muchas vitaminas y minerales. Entonces ahí tenemos también las hojas de mostaza, los rábanos, la lechuga y las espinacas. Les había mencionado que no hay que eliminar las harinas, no es necesario eliminar los carbohidratos, nada más es importante comer mejor, elegirlos para mi condición o para mi situación. Entonces, por ejemplo, ahí es donde entran los frijoles, los garbanzos, las lentejas, las arvejas. Estos alimentos son muy altos en proteína vegetal, es muy, muy buena para nosotros. Ya vamos a verlo más adelante también, pero durante la vida con síndrome de ovario poliquístico es importante que la proteína esté presente en nuestra alimentación. Puede ser de origen vegetal o puede ser de origen animal, pero sí es importante que esté presente. Y lo que son los frijoles, garbanzos, lentejas y arvejas, pues sí apoyan mucho esta parte, ¿verdad? Un alimento alto en fibra, con un carbohidrato de muy buena calidad, muy nutritivo y alto en proteína vegetal. También el chile dulce, el chayote y el zucchini son alimentos que son muy altos en fibra y de muy alta densidad nutricional o micronutrimental, quiere decir que tiene muchas vitaminas y minerales. En particular, el chile dulce es altísimo en fibra y muy alto en vitamina C. Cuando hay síndrome de ovario poliquístico o SOP, estamos hablando o estamos ante un síndrome que es de inflamación crónica. Y esta inflamación puede variar durante nuestra vida y van a haber elementos que la detonen o que la alivien o la minoren, pero sí es importante recordar que va a haber mucha inflamación por estos cambios hormonales. Entonces siempre vamos a estar buscando alimentos o elementos que nos ayuden a reducir la inflamación. Ahí es donde entra, por ejemplo, el chile dulce. El chile dulce es altísimo en vitamina C, que es un antioxidante muy poderoso, muy buen antiinflamatorio también. Entonces, no olviden incorporar el chile dulce en la alimentación. Puede ser unas fajitas de pollo con chile dulce y ya. Es una forma muy rica de incrementar la fibra y aprovechar todos esos nutrientes. Tampoco es dejar de comer frutas. Entonces, vean que ahí les anoté fresas, moras, manzanas, naranja. Con la estopa, o sea, como con la cascarita blanca, eso es muy importante. Si van a tomarse el jugo de la naranja, pues probablemente ahí van a perder toda la fibra y van a quedar con un azúcar muy nutritivo, pero de alto índice glicémico. Y lo que estamos buscando con estos alimentos altos en fibra es que sean alimentos de bajo índice glicémico. Los estudios han encontrado que la mayoría de mujeres con síndrome de ovario poliquístico se ven muy beneficiadas de llevar una alimentación con nutrientes, alimentos y comida que sea de bajo índice glicémico. Quiere decir alimentos que suben lentamente el azúcar en la sangre. No quiere decir eliminar los carbohidratos, no quiere decir eliminar las frutas, quiere decir elegir las mejor, más altas en fibra. Entonces ahí tienen algunos ejemplos. Otros ejemplos de alimentos altos en fibra y también de una altísima densidad nutricional son las semillas. Esas también nos van a ayudar porque tienen ácidos grasos, por ejemplo, omega 3, que además de ayudar con la inflamación, nos ayudan mucho a regular estados hormonales. La linaza molida es muy fácil de incorporar en batidos. Si uno se va a hacer un pancake, si uno se va a hacer un waffle, entonces es muy fácil de incorporar fibra mediante el uso de linaza molida. Yo lo recomiendo muchísimo para mujeres. Las semillas de chía y el chan, que es típico de Costa Rica, es demasiado buena alternativa. Son altísimos además en calcio y vitamina D, lo que conversábamos, ¿verdad? Buscar más allá de la fibra, también fibra, vitaminas y minerales que nos mejoren, que nos hagan sentir más fuertes, con más energía. Y después, también el coco. El coco se los incluía ahí, el coco es una grasa, pero es una grasa, es un triglicérido de cadena media que en estudios se ha encontrado que puede ayudar a reducir la inflamación cuando se consume de una forma apropiada. Nada en exceso, chicas, nada en exceso es funcional. Las cosas en exceso nos pueden hacer daño, pero si utilizamos las cantidades apropiadas, pueden ser muy buenos aliados en nuestra salud. Entonces, esos son como algunos alimentos altos en fibra. Conversamos que el SOP o el síndrome de ovario poliquístico es una condición de inflamación crónica. Entonces, les estaba mencionando que es demasiado importante incorporar en la alimentación. Y vean que no estamos hablando de hacer una dieta, de dejar de comer, estamos hablando de comer mejor. Entonces, aquí les tengo una lista de alimentos que tienen propiedades muy antiinflamatorias. Igual, estos no son los únicos, hay otro montón más.
No me van a caber en la diapositiva jamás, pero son ideas para que se vayan inspirando y vayan buscando ese tipo de comida y que esté más presente todos los días en sus vidas. Entonces, el tomate, su licopeno es particularmente alto y ayuda muchísimo a desinflamar. El tomate y su licopeno se activan más cuando están calientes, es decir, salsa de tomate, unos tomates rellenos, sopa de tomate. Cuando el tomate se ha cocinado, se activa el licopeno. Es de los pocos nutrientes que con el calor más bien se activan y se potencian. Casi todos los nutrientes cuando se calientan se destruyen, por lo menos parcialmente. Pero con el tomate tenemos el beneficio de que más bien vamos a potenciar ese poder antioxidante y antiinflamatorio que es el que estamos buscando. Entonces, si están con esos antojos que dan muchísimo cuando uno tiene síndrome de ovario poliquístico, pueden también apoyarse en tomatito relleno, una sopita de tomate tipo sopa seca, con un aguacatito, grasas buenas, ¿verdad? Entonces, y ahí nos vamos a saciar y vamos a colaborar con desinflamar, con antiinflamatorios naturales. Ya habíamos conversado del kale, ¿verdad? Entonces vean que de hecho van a ver varios alimentos que cumplen múltiples funciones, no solamente los de fibra, sino también nos ayudan a modular la inflamación. Entonces encontramos el kale, las espinacas, las almendras y las nueces, que las conversé hace un par de minutos. Las moras son de mis frutas más recomendadas. Las moras tienen unos estudios increíbles acá en Costa Rica. La Universidad de Costa Rica ha publicado varias investigaciones increíbles con el poder antioxidante y antiinflamatorio de las moras. Entonces yo de verdad que se los recomiendo muchísimo. Traten de comerlas congeladas, en fresco. Es un excelente antiinflamatorio y también tiene muchas propiedades anticancerígenas. Una de las complicaciones más serias que podría tener el síndrome de ovario poliquístico, si no se trabaja, es incrementar el riesgo de cáncer. Entonces, siempre vamos a estar también por eso fuertes buscando los antioxidantes y los antiinflamatorios naturales. Lo que es el aceite de oliva, es importante que lo compren en frío, lo mismo casi cualquier grasa, chicas. Es muy importante que los aceites los compremos o cuando los vayamos a comprar, digan prensado en frío, porque cuando el aceite no es prensado en frío, ha sido sometido al calor para su extracción y esto modifica un poco su estructura molecular, por así decirlo, y pues ya no es un aceite tan bueno para nuestra salud. Entonces busquen los prensados en frío. El aceite de oliva es particularmente en crudo, antiinflamatorio, consumido en cantidades saludables. O sea, nada en exceso es bueno. Si yo consumo mucho aceite de oliva, va a pasar el efecto opuesto, o sea, voy a aumentar la inflamación. Entonces es muy importante, 1 o 2 cucharaditas al día, puede ser en ensalada, puede ser como cucharado, así como de medicina, pero no demasiado. Volvemos a ver la chía, el chang y la linaza. Vean que esos son nutrientes que antiinflamatorios, antioxidantes, súper nutritivos. El salmón y las sardinas, en especial las sardinas, son alimentos muy, muy nutritivos con alto nivel de ácido omega 3 y además son muy altas en calcio. Entonces yo recomiendo muchísimo que consuman sardinas. Ahí nada más por el síndrome de ovario poliquístico, les recomiendo que cuando vayan a comprar sardinas, las busquen en aceite, que no sea en salsa de tomate. Por lo menos acá en Costa Rica, muchas de las sardinas vienen en salsa de tomate con azúcar. Y estamos evitando azúcares agregados y azúcares añadidos como parte de nuestro tratamiento natural. Y bueno, la cúrcuma y el jengibre. La cúrcuma y el jengibre tienen demasiadas, demasiadas investigaciones con respecto a sus beneficios, desde propiedades antiinflamatorias de las más potentes, propiedades como protectoras de algunos tipos de cáncer, ayudan con el metabolismo basal. El jengibre nos puede apoyar muchísimo con la parte de la pérdida de peso, la saciedad y la cúrcuma también. Para absorber mejor la cúrcuma, sí les recomiendo que le agreguen un poquitito de pimienta de cualquier color, pimienta negra, pimienta blanca, lo que ustedes quieran. La pimienta mejora la absorción de curcumina en el intestino delgado. Nosotros, lamentablemente, como seres humanos, no tenemos la mejor captación de curcumina en el intestino y la pimienta facilita muchísimo esa absorción. Entonces, cuando vayan a utilizar cúrcuma, traten de agregarle un poquitito de pimienta a la receta. La pueden usar en sopas, la pueden hacer en picadillos, en lugar de usar
algún sazonador como para darle color al arroz o algo así, pueden usar cúrcuma, es verdaderamente bastante sabrosa y como digo, nada más le ponen un poquitito de pimienta. También se consigue la cúrcuma como en té para hacerse una infusión y se ha puesto muy, muy de moda en los últimos años la leche dorada. Esa se prepara pues con leche de vaca o leche de cabra o con alguna bebida alternativa a la leche. En especial si están buscando bajar los carbohidratos simples, podrían preferir bebidas alternas como la bebida de almendras o bebida de coco, que son nada más grasa, sin azúcar y se prepara con jengibre, con cúrcuma y se pone clavo de olor, canela, vainilla, eso se calienta y queda espectacular. Es una bebida muy antiinflamatoria, muy rica y nos ayuda mucho también con momentos como de ansiedad y antojo, como digo, podrían ser más frecuentes en el síndrome de ovario poliquístico. Ahora, ya conversamos de los alimentos que es ideal pues consumir. Ya vieron que todos son como muy naturales. Yo no les estaba mencionando paquetitos, no les estaba mencionando bolsitas, nada de eso. ¿Cuáles son los alimentos que dice la evidencia que es mejor reducir o eliminar cuando tenemos síndrome de ovario poliquístico? Y con esto no quiero satanizar los alimentos, nada más quiero que entendamos que hay algunos alimentos que de verdad nos pueden hacer daño, que nos pueden lastimar. Entonces, en especial si se consumen con frecuencia. Entonces, vamos a revisar cuáles son alimentos que podrían ser nocivos o dañinos, más para algunas que para otras, pero siempre es bueno revisar ellos. Estos alimentos que están en la lista que ustedes están viendo en la pantalla son alimentos que son como muy procesados, son muy refinados, entonces tienden a hacer que se suba más rápido el azúcar en la sangre, tienden a hacer hiperinsulinemias, o sea que yo libero más insulina. Entonces vamos a tratar de reducir o eliminar estos, ¿ok? Entonces pan blanco y todos sus sucedáneos y sus primos y sus amigos, o sea, pancito blanco que sea de baguette, de bollito, chiquitico, aplastadito, pan blanco en general. Quequitos, repostería, gaticos, quequitos, todas las cositas así, muffins, cupcakes, con el nombre más tierno que uno quiera, no importa. Pero si son de harina de trigo refinada, pues los carbohidratos los vamos a absorber con mayor rapidez. Cuando uno consume una cantidad alta de carbohidratos, más de 45 gramos, todos los receptores de inflamación del cuerpo se activan. Entonces también es muy fácil detonar más inflamación si nosotros nos pegamos como una comilona de dulces. Hay unos estudios que han encontrado que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienden a tener más atracones que los grupos de mujeres de edades parecidas sin el síndrome de ovario poliquístico. Esto es normal porque hay cambios en la insulina y entonces eso genera cambios en la sensación de hambre. Por eso es muy importante tener la insulina, pues no a raya, pero en una cantidad apropiada, en un nivel apropiado para nuestro cuerpo. Y eso lo hacemos mucho con la comida. También es importante cualquier postre que tenga azúcar agregado, golosinas, confites, paletas, chupa chupas, popis, todas las cosas que tengan azúcares agregados, pues nos van a exacerbar todo esto que estamos tratando de evitar con los alimentos. Las bebidas azucaradas son de la forma más fácil de consumir calorías extra y de elevar el azúcar en nuestra sangre. Además, las bebidas carbonatadas, o sea, gaseosas con azúcar, todavía más rápido suben el azúcar o la glicemia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que son bebidas con azúcar agregado. Y un consumo elevado de alcohol también ha mostrado no ser nada benéfico en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. No es no tomar nunca. Se pueden tomar, por ejemplo, una copita de vino tinto para aprovechar los antioxidantes. Sin embargo, el consumo excesivo de alcohol baja las defensas, aumenta la inflamación y afecta mucho el funcionamiento del páncreas y del hígado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las bebidas etílicas. Y yo sé que uno vive en una sociedad donde uno no puede siempre estar haciendo todas las cosas desde cero y que a veces hay que comprar paquetitos. En ese caso, yo les recomiendo, no compre nada, no coma nada, adiós todo. No, ahí yo les recomiendo nada más revisen los ingredientes, busquen que no traiga azúcares agregados. Ahí en la pantalla pueden ver una lista de nombres por los cuales puede andar el azúcar, no solamente
En unas galletas puede decir azúcar de caña, podría decir también sucrosa, podría decir también sacarosa, jarabe de maíz alto en fructosa, dextrosa, siropes y jarabes. Sirope de maíz, jarabe de arroz, todo esto es otro nombre para azúcares. Entonces, azúcares agregados. Entonces, si ustedes ven esos ingredientes, pueden conversar con su nutricionista a ver si en el caso de ustedes es apropiado que estén consumiendo alimentos con estos ingredientes. Ahí en ese pancito que les dejé a la par, también, como digo, no se trata solamente de satanizar, se trata de encontrar ese equilibrio, ¿verdad?, entre mi cuerpo, el alimento y cómo yo me siento. Entonces, también para la saciedad, porque no se trata de quitar todas las cosas, también tengo que incorporar cosas. Habíamos hablado de que la proteína era importante incorporarla. La proteína me da saciedad, me llena y no me va a afectar la insulina. O sea, la proteína no hace picos de insulina. Entonces yo les recomiendo aumentar la ingesta de proteína, ojalá en cada tiempo de comida. Ahorita vamos a ver cuánto, y reducir, por ejemplo, alimentos que nos van a estimular la inflamación, como los que están ahí en el pancito. Frituras, margarinas y carnes procesadas. Vean que no es toda la proteína que nos va a hacer bueno, lo que son las carnes procesadas, tipo chorizos, salchichas, embutidos, ese tipo de carnes. No son las más saludables, los estudios han mostrado que no son benéficas para este grupo, para las chicas con SOP. Entonces hay que tener un poco de cuidado, ya vimos, con las frituras, con la comida ultraprocesada, porque podría generarnos pues más malestar que bienestar. Ahora, les estaba contando entonces de todos estos ultraprocesados. No hay que tenerle miedo a la comida, hay que conocerla. Entonces, lo que ocurre es que las mujeres pues van a procesar diferente el azúcar. Los estudios han encontrado que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico no solamente procesan distinto el azúcar, sino que, como les digo, interactúa su cuerpo distinto con el azúcar. Entonces, da más ansiedades, da más hambre y se ven más beneficiadas de una alimentación más limpia. Entonces, hay mucha evidencia, mucha bibliografía que valida en realidad una alimentación más limpia y con menos alimentos ultraprocesados para síndrome de ovario poliquístico. Lo que recomiendan los estudios es mínimamente procesado, mínimamente adulterado, casi que volver a lo básico, ¿verdad? La alimentación de antes, menos cositas de paquete y más cositas naturales. Ahora, aquí les dejo también unos consejitos porque yo sé, como lo veo en la consulta y lo habla la evidencia, es un poco más difícil bajar de peso con síndrome de ovario poliquístico por este tema de la insulina. Entonces, aquí recapitulando, es reducir, no eliminar, la ingesta de carbohidratos, en especial reducir bastante los refinados, esos que son blancos y que no llenan nada, ¿verdad? Consumir más fibra. Ya conversamos que la ingesta de fibra nos va a ayudar a nivelar la insulina, nos va a ayudar no solamente a que defequemos mejor y a los triglicéridos y al colesterol, sino que va a ayudarnos a reducir o regular la liberación de insulina en la sangre. También comer suficiente proteína, lo estábamos conversando ahora, ni en exceso, porque también el exceso de proteína o el exceso de cualquier fuente de calorías nos puede hacer subir de peso, y elegir bien esa proteína, proteínas que sean magras, pollito, pescadito. El huevito tiene buenos estudios en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Queso, ese tipo de proteínas, o como les estaba contando antes, sardinas, salmón, ese tipo de proteínas son muy, muy útiles, nada más no en exceso tampoco. Las grasas saludables, recuerden que acabamos de hablar de lo de la margarina, que tal vez ese tipo de grasa no es tan saludable. Vimos las grasas de los ultraprocesados o de las frituras, que más bien son inflamatorias. Vamos a buscar grasas que nos desinflamen. Entonces, recordándoles, era la linaza, las nueces, el aguacate, el coco, el aceite de oliva, como grasas que nos pueden ayudar a la inflamación y a regular nuestra parte hormonal. Alimentos fermentados. Yo no sé si ustedes han probado, también se han comenzado a poner mucho de moda. Hay estudios que han mostrado que las mujeres con poliquistosis o con síndrome de ovario poliquístico tienen la microbiota intestinal o las bacterias intestinales
en menor cantidad en comparación a mujeres que no tienen el síndrome de ovario poliquístico. La microbiota intestinal es como una comunidad de bacterias que viven en nuestro intestino. Y yo le digo a la gente que hagan la analogía, piensen que su intestino es un país. Y cuantos más turistas entren a su país, más se activa la economía, pero el turista entra y sale, entra y sale. Entonces los probióticos los tenemos que consumir como si fueran turistas todos los días. Entra turista o probiótico, sale turista o probiótico. Y eso nos va a ayudar a rehabilitar y repoblar la microbiota intestinal. Porque es importante la microbiota intestinal y todas estas bacterias en el intestino. Estas están vinculadas a los triglicéridos, al colesterol, al estado de ánimo, que también puede fluctuar mucho con el síndrome de ovario poliquístico, y al peso corporal. Entonces, no solamente es que me ayudan con la digestión y la absorción de nutrientes, en el intestino es donde más se sintetiza serotonina. Si nuestro intestino no está bien, nosotras no vamos a estar bien. Entonces, se vuelve muy importante comer para el intestino también, y ahí es donde entran en acción los alimentos fermentados. Ejemplos de alimentos fermentados puede ser la leche agria, la kombucha, el kéfir, el kimchi, que es como una mostaza coreana ahí fermentada, el yogurt, más o menos como eso. Ay, el chucrut o el sauerkraut, que es un repollo alemán fermentado también, que tiene un olor bien fuerte, pero son muy buenos, son muy benéficos. Entonces, buscar alimentos fermentados o bien suplementar. Ahorita vamos a hablar también de un poquito rápidamente de la suplementación que tiene evidencia clínica en síndrome de ovario poliquístico para que lo tomen en consideración. Y mi última recomendación para esto de la pérdida de peso es no coman menos. Yo sé que en esta cultura de dieta le enseñan a uno que si usted tiene sobrepeso tiene que dejar de comer y que básicamente tiene que vivir de lechuga y aire para poder bajar de peso. Chicas, uno necesita comer para vivir. Y la comida no hay que ganársela. Entonces, no se castiguen dejando de comer, no se castiguen con ejercicio extenuante ni excesivo. Es conocer al cuerpo y elegir con amor propio, ¿verdad? Entonces, yo voy a comer suficiente para mí, no voy a dejar de comer. No es comer menos, chiquillas. De hecho, los estudios han mostrado que las restricciones calóricas crónicas, o sea, dejar de comer o comer muy poquito por mucho tiempo, más bien hacen más estrés, aumentan el cortisol, la persona sube más de peso, el metabolismo se hace más lento. Entonces, las dietas de hambre normalmente no funcionan, muchísimo menos en alguien con síndrome de ovario poliquístico, ¿ok? No hay que castigarse. No es que su cuerpo no funciona o no sirve, su cuerpo es precioso, es hermoso y nada más encontramos, tenemos que encontrar cómo darle un mejor cuidado, más personalizado. Ahí yo les dejo como un quiz que deberían de contestar que sí a todo. Eso es para que lo tomen en consideración. Son como consejitos, cosas que uno puede hacer como en cuanto a los estilos de vida. Entonces, es importante el descanso. El descanso, la regulación del estrés, ¿verdad? Entonces, ¿duermes alrededor de unas 8 horas por noche? Hay que contestar que sí, ¿ok? ¿Consumes al menos 5 porciones entre frutas y vegetales? Hay que contestar que sí. ¿Cuáles frutas, cuáles vegetales? Los que ya vimos, los que son antiinflamatorios, de bajo índice glicémico, muy altos en fibra. ¿Tienes una rutina para bajar el estrés diario? Esto se hace diariamente, chicas. Me pasa mucho en la consulta que yo le digo, ¿y qué hace usted para bajar el estrés? Y me dicen, ah, yo una vez a la semana voy al parque. Una vez a la semana, ese es un día. Y los otros 6 días, entonces comenzar a tener pequeñas rutinitas. Vean, puede ser cualquier cosa. Puede ser poner una canción y hacer meditación, puede ser orar, puede hacerse un masajito con lavanda, puede ser cualquier cosa. Pero es importante tener como un mini ritual o un espacio para bajar el estrés. El estrés muy alto va a afectar el páncreas va a afectar la insulina y otra vez la bola de nieve. Entonces, casi, casi que es obligatorio estar relajada, ¿ok? Esto reduces la ingesta de alimentos ultraprocesados y de bajo contenido nutricional, y hay que contestar que sí.
Que sí, estoy reduciendo mi ingesta de alimentos ultraprocesados. No es, no, eso nunca más, eso es del diablo, eso, esa no es la idea. La idea es como, sí, estoy reduciendo, sí, estoy teniendo más cuidado de mí y estoy eligiendo con amor propio. Y después les puse ahí, haces al menos 30 minutos de ejercicio o actividad física. Hay gente que no le gusta hacer ejercicio ahora que estamos con la pandemia. Hay personas que les da miedo salir o no pueden salir, pueden hacer en su casa, no tiene que ser algo extenuante, como digo, estrés. El ejercicio muy fuerte también puede generar estrés en el cuerpo, entonces no queremos estresar al cuerpo, queremos que esté bien. Entonces pueden salir a caminar, puede ser bailar, puede ser kickboxing, lo que a ustedes les guste, pueden hacer algo diferente todos los días, pero sí sea importante para los receptores de insulina en las células tener una buena actividad física, ¿ok? Y acá les tengo la suplementación. No es que es obligatorio para nada consumir estos suplementos, pero son los suplementos que la evidencia clínica ha mostrado que tienen muchos, muchos beneficios positivos, en especial en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. El inositol es el que más estudios tiene en mujeres con SOP, ayuda particularmente con la resistencia a la insulina. Entonces, ese sí les recomiendo que lo conversen con su médico, con su nutricionista para incorporarlo porque les puede ayudar, pero montones. La carnitina también ha mostrado que puede tener efectos positivos en mujeres con resistencia a la insulina con el síndrome de ovario poliquístico, entonces pueden comenzar a probarlo, idealmente si están haciendo deporte. El cromo es un suplemento natural que también nos puede ayudar con la resistencia a la insulina. Este es importante que si lo van a consumir, también lo hagan del lado del médico. Recuerden que estas son terapias naturales o suplementos que no sustituyen el tratamiento médico, no están para curar, están para apoyar el tratamiento, están para que nos sintamos mejor. Entonces, para que no se me confundan ahí, ¿verdad? Lo que es la canela también ayuda muchísimo, es un antidiabético natural. Yo les recomiendo que se tomen de 1 a 2 tecitos de canela al día, tratar de no pasarse de la canela porque si la canela se consume en una cantidad superior a estas 2 o 3 tacitas podrían afectar el hígado, ¿ok? Entonces ya vieron que todo en exceso puede ser peligroso, hasta el agua. La cúrcuma como suplemento, este es un suplemento ideal para las personas que no les gusta el sabor de la cúrcuma y o que no les gusta mancharse, porque la cúrcuma sí mancha, o sea, esa curcumina es un color muy fuerte. Entonces hay gente que no le gusta mancharse o que se hizo los dientes y que no se los quiere teñir, entonces ahí pueden utilizar suplementación de cúrcuma. El omega 3, cuando hay alergias o cuando nuestra alimentación no logra cumplir las cantidades necesarias de vitaminas o minerales, digamos que no me gustan las sardinas, no puedo conseguir chía o linaza, entonces podemos suplementar con omega 3, nos va a ayudar muchísimo con la inflamación, además de que es un inmunomodulador, o sea que nos sube las defensas. La vitamina D, yo les estaba contando que es una de las vitaminas que más deficiencia se encuentra en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Entonces es muy importante suplementar vitamina D, en especial ahora en medio de este tipo de pandemia que tenemos. La recomendación de vitamina D en suplemento es de 10 microgramos al día, mínimo. Si hubiese alguna deficiencia, pues ahí lo pueden conversar con su médico para que aumenten la dosis. Como digo, nada en exceso es bueno, tampoco queremos un exceso de vitamina D. Con 10 microgramos podemos cubrir casi todas nuestros requerimientos y darle ese boost a nuestros huesitos y nuestro sistema inmunológico con la vitamina D. La maca es sencillamente espectacular. Se utiliza mucho en medicina ayurveda y da montones de energía. Entonces yo les recomiendo que si andan como cansadillas o que a veces como que uno no logra levantarse, ¿verdad? O despabilarse o despertarse. La maca es espectacular. En el caso del síndrome de ovario poliquístico, recomiendo que si van a usar maca o van a comprar maca, la consigan en cápsula. Se puede conseguir en polvo, pero en polvo viene con carbohidratos y van a estar probablemente como con más reguladitas con los carbos. Entonces, tal vez preferir maca en cápsulas. El ashwagandha es otra súper recomendación. Es de mis recomendaciones favoritas. Yo
la mandaba mucho antes de la pandemia para chiquillos que estaban como en trimestrales o cambios en el estudio o así, porque lo que es un adaptógeno, también de la medicina ayurveda, o sea, de la medicina de India. Trabajan en la ashwagandha como un adaptógeno que le ayuda a uno a adaptarse a cualquier cambio que haya. Entonces es muy, muy bueno. Si estoy cansada, pues, y quiero dormir, me ayuda a dormir. Si necesito despertarme, me ayuda a despertarme. Hay estudios que la vinculan a mejor rendimiento en el deporte, más musculación, porque es un adaptógeno. No hace que mi cuerpo entre en ningún estado extraño, nada más mejora cómo mi cuerpo responde al estímulo. Entonces, esta es recomendadísima, siempre vale la pena tenerla en la casa. El regaliz o el licorice, ese también nos va a ayudar muchísimo con la parte digestiva y nos va a apoyar también con la parte de la microbiota intestinal, o sea, los probióticos que están, la bacteria que está en nuestro intestino, por la que recomendamos los probióticos anteriormente. Entonces, el regaliz nos va a ayudar como con esa parte intestinal. Y finalmente, los probióticos, ¿verdad? Que ya los conversamos. Si yo no logro conseguir de forma diaria o no logro consumir de forma diaria probióticos con los alimentos, puedo suplementar con probióticos en cápsula los días que no tomé kombucha o que no me tomé la leche agria o el yogur. Entonces, esos son suplementos, son bastante útiles, tienen mucha evidencia clínica para que lo tomen en consideración como parte de todo esto. Ahí, esas son como las fuentes bibliográficas de todo lo que les estaba contando. Hay muchísima más evidencia clínica, pero esas son como en las que más me apoyé ahora para construirles estas pequeñas recomendaciones. Y ahora es momento de que me hagan sus consultas. Ahí yo veo que pregunta una compañera, Katherine Venegas, si la ashwagandha se recomienda en cápsulas. Yo sí lo recomiendo en cápsulas. Me parece bastante, bastante útil la aplicación de la cápsula. Acá en Costa Rica hay varias formas que uno la puede conseguir. Hay una de Himalaya y hay otra que se llama Neuronorm. Con el ashwagandha, lo único que yo les recomiendo es que sí revisen un poquitito cómo les cae a nivel digestivo. He tenido algunas pacientes que les ha caído pesado. En Costa Rica no la he visto como infusión y hay algunas marcas ahí que la venden como en polvo para hacerse batidos el ashwagandha. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos. Pregunta Fiorella Álvarez, ¿las papas son carbohidratos simples? La papa es una harina que es de mediano índice glicémico, no es de alto índice glicémico y no es de bajo índice glicémico. Esta, en caso de síndrome de ovario poliquístico, yo recomiendo que la consuman con la cascarita, digamos, papita asada, o por ejemplo, si van a comer papas en puré, que al puré le agreguen espinacas para incrementar la fibra. Recuerden ahí que también la cantidad es muy importante. Por ejemplo, el tamaño de la porción de papa es media taza. Si yo me como media taza de papa, ya me comí más o menos unos 15 gramos de carbohidratos. Eso está bien. ¿Qué más va en el plato? También tiene como su juego ahí, ¿verdad? Vamos a ver qué otra pregunta. Joan pregunta, ¿la papaya es alta en fibra? ¿Se recomienda? Dato muy, muy buena pregunta, me gusta mucho. La papaya no es tan alta en fibra como la gente piensa. Lo que tiene la papaya es una enzima que facilita la digestión de las proteínas. Entonces, por ejemplo, la papaya es ideal para alguien que tiene estreñimiento porque no digiere muy bien la proteína. Por decir, cuando vamos a comer un gran pedazote de res, entonces ahí es muy útil la papaya. El tamaño de la porción de la papaya es 3/4 de taza. Yo me como 3/4 de taza de papaya y ya me comí 15 gramos de carbohidratos, entre otras cosas, ¿verdad? Vitaminas y minerales, para que lo vayan tomando en consideración. Vamos a ver, pregunta Valentina por la piña. La piña tiene más fibra que la papaya.
La piña y la papaya, ambas son de mediano índice glicémico, quiere decir que no me van a disparar el azúcar en la sangre, no me van a disparar la insulina, pero tampoco me la van a bajar. Los alimentos que son de índice glicémico medio, yo los recomiendo más previos al entreno o al ejercicio o después de entrenar, porque ayudan mucho al desarrollo de masa muscular, que esa es una ventaja que tienen las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Al haber tanta insulina disponible, tienden a hacer musculación más rápido, entonces podríamos jugar con el músculo a nuestro favor. Más músculo, se acelera más el metabolismo basal y es más fácil quemar grasa. Entonces, no es que ni la piña, ni la papaya, ni la papa son malas, nada más hay que saber cuándo nos pueden ayudar más. A ver, pregunta Katherine, ¿qué opinas del pan de masa madre? Creo que dentro de todas las opciones de panes que podamos encontrar, el pan de masa madre es de mis favoritos. Se digiere muchísimo mejor. Siempre viene con un poquitito más de fermentación, lo cual ya vimos que ayuda mucho. Estamos buscando alimentos fermentados cuando tenemos SOP. Entonces creo que el pan de masa madre es una excelente opción. Nada más búsquenlo integral y que no sea una rebanada así, ¿verdad? Como del tamaño de la Biblia que está en la casa. Tienes una rebanada chiquitita, delgadita. Si tienen una pesita puede ser pesarlo y 20 gramos, sino que visualmente se les parezca una rebanada de pancito comercial y ustedes tratan de buscar así, como un tamaño así parecido. ¿Cuáles alimentos fermentados podemos comprar o preparar? Bueno, eso ya los dije, pero uno puede fermentar casi cualquiera, pero típicamente muy fácil para fermentar para uno el repollo. El repollo y el repollo, ¿no? El repollo, la cebolla, la zanahoria, la remolacha, alimentos que tengan algunos azúcares que se puedan fermentar. Nada más les recuerdo, por si acaso llegaron tarde a la charla, que los que uno puede conseguir más comercialmente y que están en casi todos los supermercados son kéfir, ese va con K, kéfir, kombucha, también con K, leche agria, yogurt, kimchi. Chucrut o sauerkraut, que es un repollo alemán fermentado, esos son como los que podemos encontrar nosotros típicamente en el supermercado. Vamos a ver. Pregunta Elizabeth, ¿cuál es la cantidad de chía y linaza que se debería de consumir al día? Ok, vamos a ver, como para proteger a nivel de nutrición, una cucharada de chía aporta lo mismo que de calcio, por ejemplo, que aporta 1 litro de leche. Y contiene más omega 3 que un pedazote de salmón. Entonces, con una cucharada de semillas de chía ya uno está relativamente cubierto a nivel de nutrientes. Si lo que yo quiero, por ejemplo, es trabajar o apoyarme como coadyuvante, usar dietoterapéuticamente la linaza o la chía, entonces ahí ya vamos a comenzar a ver 2 porciones que son 2 cucharadas o 3. Pero esa cantidad yo sí les recomiendo que la conversen con su nutricionista, porque todo en exceso nos puede hacer daño. Y la chía, la linaza y el chan y todos estos, al ser grasas, si yo consumo más de la cuenta, pues puede ser que me voy a pasar en las calorías, que tampoco sería la idea. Pero convérsenlo con su nutricionista. La dosis, como digo, nutritiva sería una cucharada, de eso es suficiente. Para dosis terapéuticas, conversarlo con la Nutri porque supera las 2 cucharadas al día. A ver. Dice Joa, ¿los suplementos se recomienda consumirlos en algún momento específico del día? Por ejemplo, la maca que da energía. Sí, la maca mucha energía, chiquillas. Entonces, tengan cuidado de no usarla como a esta hora tomar maca, insomnio fijo, pero fijo. Pero, por ejemplo, si ustedes en la pura mañanita se hacen un batido con maca, van a sentir energía como por 4 o 5 horas. Igual, si necesitan un levantín a eso de las 2 de la tarde, ustedes calculan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, perfecto. Ya a las 7 de la noche ya se va bajando como un poco el boom de la energía. Entonces, la hamaca la pueden usar en la mañana. Lo que son los suplementos como de nutrientes, por decir, la vitamina D y el omega 3, pueden ir acompañados de tiempos de comida para que se absorban mejor. Y lo mismo la cúrcuma. Son los que dan mucha energía, los que hay que tener como ese cuidado para prevenir insomnios. A ver, ¿qué más tengo aquí? ¿Qué puedo hacer para la inflamación del colon?
Yo con la, con, cuando hay inflamación de colon, yo recomiendo varias cosas. Número uno, y fijo, cúrcuma y probióticos. Fijo, o sea, eso ayuda demasiado. El aloe o la sábila tienden también a desinflamar, se absorben muy bien y relajan. Entonces yo les recomendaría eso. Y también les recomiendo que busquen en Google una lista de alimentos que diga FODMAP. FOD, FOD de dedo, MAP, M de mamá, AP de piña. FODMAP. Estos son alimentos que se fermentan mucho en el intestino y generan mucho gas. Entonces, y es normal, o sea, no es que son malos y que engordan, nada más que parte del proceso natural de digestión lleva mucho gas. Entonces, pues si yo estoy con colitis y tal, me voy a distender, me voy a hinchar, más gasecitos. Entonces, reducir la ingesta de alimentos que sean de alto FODMAP y apoyarse con probióticos y enzimas. Esa sería como mi súper recomendación. Aquí pregunta Makelin. Hola, yo me alimento lo más saludable que puedo y no consigo bajar de peso. ¿Qué me recomienda hacer? Yo ahí te recomiendo conversar con una nutricionista que te pueda apoyar con lo que son las cantidades para revisar que las cantidades estén acordes y revisar otras cosas, porque a veces no es solamente alimentación. Por eso les digo que no tienen que culparse, no tienen que sentirse mal. Si uno está haciendo todo lo que uno puede, si yo estoy comiendo bien, hago ejercicio, duermo, descanso, pues ya ustedes están haciendo todo lo que ustedes pueden. No se preocupen, no se culpen, no se martiricen. Aunque bajar de peso puede ayudar al síndrome de ovario poliquístico, lo que más puede ayudar es que ustedes se sientan bien con ustedes mismas, que ustedes sientan tranquilas, que se sientan que tienen amor propio y que no se estén juzgando. Para bajar de peso, como digo, yo sé que es importante, entonces uno puede conversar con la Nutri para que le ayude a uno a buscar estrategias, pero no se sientan ni frustradas ni que están haciendo nada mal. Makeling, no estás haciendo nada malo, estás haciendo muy bien. Nada más a veces hay que meter, diría uno aquí, en la 4x4 en el carro y pedir ayuda, ¿verdad? Entonces ahí yo te recomiendo que pidas ayuda. Dice Génesis, el SOP me hace mucho acné. Ya voy por mi segundo año de tratamiento, pero mi dermatóloga nada me ayuda. Vamos a ver, en mi experiencia, lo que yo he visto que mucho, mucho ayuda a las pacientes con SOP y el acné son justamente los tratamientos anticonceptivos como este, Primavela. También he visto muy buen apoyo de la L-lisina, que es un suplemento, es un aminoácido que ayuda mucho a estabilizar lo del acné. El inositol que les estaba contando ayuda también muchísimo con el acné. Y el Sorosí, que es una infusión que yo recomiendo para arriba y para abajo todos los días porque tiene demasiados beneficios. El Sorosí bebido y aplicado en el acné es simplemente impresionante. Uno lo hace como un tecito, yo estoy tomando aquí, de hecho, Sorosí. Y uno lo hace como un tecito y se lo aplican con algodoncito. Es increíble. O sea, pero de verdad, así, de mis mejores recomendaciones. Vamos a ver. Y acerca de la soya texturizada, pregunta Xiomara. La soya texturizada también es una buena opción. Creo que con la soya hay bastante tela que cortar. Ahí lo que hay que evaluar para recomendar la soya o contraindicarla es que la persona no tenga en su historia familiar antecedentes de cáncer, en especial cáncer de mama. Si hay antecedentes de cáncer de mama, yo no recomiendo soya, ni tofu, ni edamame, ni nada semejante. Es importante nada más tener esa consideración. La carne de soya es una excelente proteína, es de alto valor biológico y no tiene grasas saturadas, entonces no va a estimular la inflamación. Si no tenemos riesgo de cáncer de mama, es una excelente fuente de proteína. Aquí pregunta Marjorie. Para endulzar las bebidas, ¿cuál sustituto sería lo ideal? Los sustitutos con más estudios en cuanto a síndrome de ovario poliquístico y que sean seguros y todo, son, por ejemplo, el azúcar de abedul, que como xilitol, el monk fruit o la fruta de monje y la stevia. Esos son como los que
pues limitan más los picos de insulina, entonces son como mis top tres de recomendaciones de sustitutos. Para subir masa muscular, ¿recomiendas el consumo de carbohidratos? ¿Cómo es? Pregunta Helen, ¿para subir masa muscular recomiendan el consumo de carbohidratos? Ah, ya entendí. Ocurre lo mismo con mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Sí, normalmente la ingesta de carbohidratos ayuda mucho al aumento de masa muscular. En mujeres con síndrome de ovario poliquístico, lo que hay que revisar es la calidad de esos carbohidratos. Pero yo tengo pacientes con síndrome de ovario poliquístico que tienen una alimentación bonita con carbos, pero los eligen súper bien. Yo les estaba contando ahora que la piña, la papaya y la papa son de mediano índice glicémico. Esas son ideales para antes o después de entrenar, justo para poder aprovechar esa insulina para aumentar la masa muscular. Vamos a ver. Chi Monfact. Me tenía que bajar el 12 y ya me hice tres pruebas y me salen negativas y sigue sin bajarme. Tengo ovario poliquístico. Me recomiendan Primavela para tratarlo. Es buena. Yo tengo bastantes pacientes que usan Primavela y me ha ido bastante bien, honestamente. No porque estemos en este espacio abierto por Primavela, no les voy a mentir, pero me ha ido bastante bien. Nunca he tenido ningún problema con las pacientes. Y como les digo, me ha ido bastante bien, me gusta mucho. No te la puedes autoprescribir, ¿verdad? Es importante que lo valides con el médico para ver como la dosis, para que evalúen, para que revisen. El retraso menstrual es parte de las situaciones que pasan cuando hay síndrome de ovario poliquístico. Entonces, es normal, no te asustes, nada más pidamos ayuda al profesional para ver cómo lo van a abordar. Y pregunta Elizabeth Jaime Martínez, entre yogur griego y yogur light, ¿cuál es mejor? Bueno, primero, andan parecidos. Lo que pasa aquí es que aquí en Costa Rica hay unos yogur light que tienen azúcar. En el caso de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, negativo el operativo. Mejor no. Pueden buscar yogur light o natural. Pueden buscar este yogur alto en proteína, que viene siendo el griego. El yogur alto en proteína nos va a ayudar con la saciedad. Llena muchísimo más un yogur alto en proteína sin azúcar que un yogur natural o un yogur light. Entonces, si andan como con mucha hambre, con antojos, así como ¡ah, aliméntenme! Entonces yo les recomiendo fuertemente el yogur griego que es alto en proteína. Si más bien quieren la digestión un poquito más livianita, más ligerita, y lo que quieren es como un snack suavecito, entonces un yogur natural o light. Pregunta Fernanda García, ¿la proteína whey es mala para SOP? Me encanta esa pregunta. Ok, la proteína de whey, ¿verdad? Que es derivado de lácteo, normalmente tiende a hacer picos de insulina. Entonces, vieras que yo, cuando hay síndrome de ovario poliquístico, no recomiendo la proteína o el whey protein. Yo, cuando hay síndrome de ovario poliquístico, recomiendo proteína vegana, o sea, como la que hay de arveja o de arroz, porque esa no hace picos en la insulina, ¿ves? Entonces yo, lo que uno busca con síndrome de ovario poliquístico es nivelar, ojalá hacia abajo, la insulina, no hacerle picos. Entonces, totalmente contraindicada, por lo menos en mi opinión, el whey protein cuando hay poliquistosis. ¿Cuál proteína recomiendas? Ya la contesté. Y no sé si tienen alguna otra duda más. Yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Ay, chicas, muchas gracias por compartir conmigo este ratito. La pasé súper bonito. Ojalá que hayan aprendido un montón. Ojalá que se vayan más tranquilas. Ya saben, no se trata de dejar de comer ni comer menos. Se trata de comer mejor. No se sientan frustradas. Ya saben que su cuerpo hace cosas maravillosas por ustedes y disfrútenlo, cuídenlo y cualquier duda ahí que les aparezca nos la pueden hacer llegar por el Facebook de Primavela, cualquier cosita. Muchas gracias, chicas. Chaito.